Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenos días. Buenas buenos días con todos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Ya son las 12. Ok, ustedes este curso son... Decimos a ciencias experimentales. A ver cuántos cadetes son ustedes. Hay 16 cadetes. De 16 cadetes hay 9 asistentes. Quiere decir que hay 7 faltantes. El día de hoy estamos 7 de julio. Ok. Señor Parasol Abriones, Carlos Josué. Firme. Parasol Chipre, Jefferson Alexander. Firme. Gómez Reina, Kirlin. Gómez Reina, Kirlin. ¿Ah? Olguín Morán, Nicolás Alexander. Firme. Luna Rodríguez, Leonardo José. Luzardo Pluas, Josec Axel. Mateo Márquez, Roberto Carlos. ¿Dónde está Mateo? Orán Holguín, Gerson Fernando. Firme. Orán Ponce, Madeleine Paulet. Firme. Maris Moreno Menéndez, Alejandra Ibec. Firme. Reyes Salazar Queira, Andrea. Firme. Rodríguez Holguín, Beiki Maoli. Firme. Salazar Tuala, Cristina Anabela. Firme. Toala Pluas Josiek Alexandra. Toala Pluas. Ahí está. Torres Álvarez, Frederick Leonardo. Firme. Valencia Jiménez, Mariano Alberto. No está Valencia tampoco. Ok, como ustedes pueden visualizar, tengo visualizadas las... Regresando a Josie, Toala. Todas las pluas Josie. Y el otro que ingresó, el señor Mateo Márquez. Tengo un total de asistentes de 11 asistentes. Quiere decir que total de asistentes 12. Parece que tengo uno.
Ahí sí estamos los dos. Ok. Dejamos de compartir esto. A ver, como ustedes pueden visualizar la pantalla del archivo que le acabo de... Oye, bueno. Disculpe el atraso. Disculpe el atraso. $5 el atraso. Por cada minuto que pasó. ¿Sí o no? Y esos $5 lo vamos a recoger para fondo del curso, cosa que para fin de año, cuando terminemos, preparamos una buena comida, ¿no? Harta gallina, harta colita. Okay. ¿Sí me vas a mandar los $5, Roberto? Ni me contesta, Roberto. No me pagan aquí en el trabajo. Ay. A ver, vamos hablando referente a eso. Se me desconectó uno. Está teniendo problemas entonces. Ok. Yo esta es la última clase que vamos a tener con ustedes. No sé si el día lunes, a ver, el día miércoles tengamos clase todavía. O se establece... alguna otra fecha, ¿no? Pero yo me supongo que puede ser esta semana de lunes a miércoles, puede ser que le toque a ustedes a décimo. Área de bachillerato creo que le toca de miércoles a viernes, creo que sí. Okay. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como les compartí a los cursos, a los otros cursos también, vamos a compartir algo con ustedes. Que es el cuadro de calificaciones. Ya vamos a ver sus promedios. Déjenme revisar un ratito que ingresar a donde están los archivos de calificaciones. Ya comenzamos a trabajar. Décimo A, Ciencias Experimentales. Aquí está. A ver, ¿qué estamos haciendo por acá? Ok. Sí se visualiza bien, no hay problema, creo, ¿no? Ya va a ser un poquito más grande los valores, incremental de 10% de zoom. Ok, ahí está, ahí se ven. Ok. A ver. Tengo un cadete nuevo aquí. Profesor, ¿qué lección? Profesor, mire, yo recuerdo que una lección que nosotros dimos por aquí en mi sector se fue al internet y yo no la completé. Ya. ¿En qué nota saqué en esa lección? Tiene de 7. A ver. Ya vamos a nombrar. Vamos a hacer lo siguiente, ya lo vamos a nombrar uno por uno. Lo que respecta a tareas, tenemos 3 tareas enviadas. La primera fue el 12 de mayo. Y en esa tarea del 12 de mayo me deben el señor Morán Gerson. Morán Gerson, Fernando, me debe las 3 tareas. Están pendientes. A ver, ¿quién más me debe tarea? La señorita Gómez Reina me debe la tercera tarea. Vaya anotando. De ahí, el señor Luna Rodríguez León. Dígame. Un ratito, ya lo estoy nombrando uno por uno.
Estamos trabajando cuadro de tareas, por eso le digo, si usted escucha el nombre, usted vaya anotando un papelito las actividades que debe. ¿Okay? Parsola Briones, Carlos Josué, no me debe nada. Tarea. Parsola Chipre Alexander, tampoco. Gómez Reina Kerly, me debe la tercera tarea del 18 de junio. Luna Rodríguez Leonardo José, me debe la segunda y tercera tarea. La segunda tarea, 27 de mayo. La tercera tarea, 18 de junio. Cadete nuevo, no tengo ninguna nota de él. Tengo que esperar a ver qué me dicen las autoridades. Luzardo Pluas Josec Axel. Tiene todas las tareas presentadas, pero algunas con una paja, ¿qué puedo hacer? Una presentación no adecuada, ¿no? Mateo Márquez, todas las actividades presentadas. Morán Holguín Gerson Fernando, todas las tareas no me las ha presentado. Y si las tiene desarrolladas, ya vamos a darle mi número de teléfono para que lo copien todo y me pueda enviar las actividades pendientes por interno. Morán Ponce Madeleine Paulet, me debe la segunda y tercera tarea. Segunda y tercera tarea. ¿Para esa? Dígame. Que solo esas dos. Solo esas dos tareas. 27 de mayo, 18 de junio. Son esas dos tareas. 27 de mayo, 18 de junio. ¿Será que le estoy dando con fecha y todo? París Moreno Menéndez Alejandra Ibec. Primera tarea, 12 de mayo. Segunda tarea, 27 de mayo. La única que me ha presentado es la última. De ahí tenemos a otro cadete, Tuala Fluas Yosiek, que se me desconectó, se me salió. Me debe las tres tareas el 12 de mayo, 27 de mayo, 18 de junio. Y ahí lo demás se han cumplido. Si ustedes ven un 2 en actividades independientes en clase, es porque le he calculado un promedio global de la presentación de las tareas. ¿Okay? Es un promedio global. En la lección, aquí sí algunos se han equivocado en algunas preguntas y por lo tanto obtuvieron los siguientes puntajes. Parsola Briones tiene... Barzola Briones Carlos, 8 puntos. Miren a Valencia, recién aparece. Ya llevamos 14 minutos, ¿no? Por cada minuto $1, estamos hablando de $14. Ok. Ocho. Parsola Chipre Jefferson Alexander, 7. Gómez Reina Kerly tiene 10. Holguín Morán Nicolás tiene 9. Luna Rodríguez Leonardo José tiene 9. Y si tiene 9, ¿por qué no me puede presentar las dos tareas que me debe? Es algo curioso. Luzardo Pluas tiene 6 puntos. Mateo Márquez también tiene 6 puntos. Morán Holguín Gerson tiene 7 puntos. Morán Ponce Madeleine, 6 puntos. París Moreno Menéndez Alejandra, 6 puntos. ¿De qué es eso, bro? Lección. La lección del 9 de junio. La lección del 9 de junio.
La lección del 9 de junio era resolver los siguientes casos prácticos de teorema de Pitágoras, problema con triángulos rectángulos y cálculo de ángulos internos. Esa era la lección de esa fecha. Y algunos se han equivocado. Rodríguez Holguín Beike tiene 8 puntos. Salazar Toala tiene 10. Todas las Plúas tiene 6 puntos. Torres Álvarez tiene 9. Valencia Jiménez tiene 9. Bueno, aquí voy a hacer una modificación por consideración porque realmente es, Frederick sí participa, sí está activo, sí emite respuesta, tiene 10 puntos. Valencia Mariano. Las pocas veces que he estado dentro de clase, no la he escuchado todavía. Que sea activo. Aquí tengo a Parasolas Briones Carlos. Vamos a subirle un punto para ver si participa. Parasolas Chipre también. Ok. Gómez Reina, crea, lo que lo perjudica es la tercera tarea no presentada. Pues tiene un buen puntaje, buen promedio. Profe, Gómez Reina creo que ya se retiró. ¿Ya se retiró? Profesor. Sí. ¿Se retiró Gómez Reina? ¿Cómo así? Por cuestión médica. Ya, ok. Igual tengo que averiguar con los directivos. Ok, muchas gracias por informar. Ok, Holguín Morán, Nicolás Alexander. Que no me recuerdo bien la cara, nomás le puedo aprender bien los nombres y no me puedo saber si participa o no participa. Luzardo Plúas, no lo he escuchado nunca. Mateo, tú sí me participa. Acaba de subirte un punto, ¿ya? Morán, Holguín, Gerson. Sí me ha participado como 2 o 3 veces. Ok. Morán, Ponce, Madeleine. Mire que todo le estoy subiendo un punto para que, como el grupo sí participa la mayor parte, no se vea afectado en calificaciones, ¿ok? París Moreno Menéndez, Alejandra. Alejandra, ¿qué hacemos aquí? Hagamos un negocio. Si usted me participa las 2 tareas atrasadas, me la envía por interno, yo le aumento un punto. ¿Le parece? Ok. Tengo a Rodríguez Beik, Holguín Beik, tiene 8. Bueno, si participa también, modifico. Ok, listo, chicos. Ya dejamos de compartir esto. Ahora sí, recuerden, aquí adelante pónganse la pila un poquito más y participe. Envíe la tarea a la fecha que se establece, no tenga problemas. Ok, nos vamos entonces a vista del hablante. Nos vamos a trabajar ejercicio. Y tenemos
Vamos a hacer un recorder de todo lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras es que su fórmula era C cuadrado más B cuadrado. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Eso era lo que decía la fórmula del teorema de Pitágoras. Es un triángulo. Tenía que estar representado de la siguiente forma. Que la recta inclinada iba a ser la letra C minúscula. Si me paraba en el vértice A, estaba en la flecha contrario, la recta que forma iba a ser la letra A. Si me paro en el vértice B, iba a ser la letra de minúscula. Y esa es la presentación del triángulo referente al estudio del teorema de Pitágoras. La recta inclinada es C y se la conoce como hipotenusa. Y los otros dos lados son catetos. Solamente catetos. Pero a través del desarrollo de los ejercicios, hemos visto que no siempre la fórmula del teorema de Pitágoras se representa bajo esas letras. Entonces, aquí hemos trabajado con ejercicios donde aparecen triángulos que tienen diferentes letras del abecedario. Hagamos la idea: tengo M, tengo N. Tengo O, que sí hemos trabajado con ese tipo de triángulo. Entonces, si usted observa, la recta inclinada va a tener la O minúscula. ¿Sí o no? Esa se la conoce como hipotenusa. Estamos haciendo un recorder de todo lo que hemos visto, nada más. Como yo ya sé que la recta inclinada va a ser, siempre va a ser hipotenusa, la inclinada, entonces quiere decir que los otros dos lados van a ser catetos. Cateto. Y observe cómo queda la fórmula del teorema de Pitágoras. Paro en el vértice M. Y el cateto M va a estar abajo. Me paro en el vértice N. Y me veo que ese cateto va hacia el norte. ¿Okay? Y vea cómo queda la fórmula del teorema de Pitágoras. Por eso le digo, siempre analice el triángulo de acuerdo a lo que le plantea el ejercicio. ¿Okay? Y luego puede armar la fórmula del teorema de Pitágoras y luego reemplazar. Hipotenusa. O elevado al cuadrado. Y me dice la suma de los catetos, ¿no? Entonces, cateto M elevado al cuadrado más el cateto M elevado al cuadrado. Okay.
Recuerde siempre estas frases. ¿Sí? Recta, inclinada. Es igual a la hipotenusa. Recta inclinada es igual a la hipotenusa. Si usted se topara con un triángulo, está de esta forma. ¿Cuál será la hipotenusa? Vamos a poner diferentes colores. Azul el de arriba. Rojo el lado que va hacia abajo. Y la otra que une esos dos vértices. Va a estar de color. Okay. ¿Cuál es la hipotenusa? La parte más larga del triángulo. La parte... A ver, de colores, mire, escuche, observe la gráfica y después usted me dice. La recta horizontal está de color azul. Azul. La recta que va hacia abajo... La recta que va de esa forma. Pero, okay. ¿Cuál será la hipotenusa? El negro. Negro. Está pintado con color negro. Está pintado de color. Está pintada de color negro. Ok. Hipotenusa. Entonces, el azul y el rojo, ¿qué será? Los catetos. Catetos. Si yo le presentara los siguientes triángulos, tengo, por decir, tengo esta presentación. Tengo esa presentación. Tengo azul, tengo negro, tengo rojo. Pregunta, ¿cuál es la hipotenusa ahí? Azul. 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 Hipotenusa es el color azul. Y lo demás lado será el tajeto. Ok. Y observe que... Observe que... Primero hay que reconocer cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Okay. Una vez que ustedes ya reconocen cuál es la hipotenusa y qué letra minúscula le corresponde, entonces ahí si usted arme la fórmula del teorema de Pitágoras. Veamos. Veamos si es capaz de armar la fórmula del teorema de Pitágoras.
El siguiente triángulo. Vamos a poner la letra P, la letra U, la letra R. Si yo camino de P a R, ¿esa recta qué es? La hipotenusa. La hipotenusa. La hipotenusa. Si yo camino de P a Q, ¿qué será eso? El cateto. Okay. Y yo miro que la hipotenusa está con referente a la letra Q, ¿no? Okay. Entonces la hipotenusa tiene la letra Q minúscula. Okay. El cateto que va de P a Q está entrelazado con la R, ¿no? Entonces ese cateto va a ser R minúsculo. El cateto que va de Q a R está entrelazado con el otro vértice, ¿no? Pasado con el otro vértice. Y esa letra, ese cateto, corresponde a la letra P minúscula. Ahora sí tienen una verdadera orientación de cómo reconocer todos los valores. Otra cosa, ya luego tenemos funciones trigonométricas. Tenemos funciones trigonométricas. Pero para trabajar las funciones trigonométricas teníamos que estamos trabajando con ustedes. ¿Cuál era el tema? Déjenme ver el tema porque si no me adelanto. A ver. El último tema que estábamos trabajando con ustedes, chicos, ayúdenme. ¿Me ayudan, por favor?
decimos A. Resolución de triángulo rectángulo cuando se conoce un lado y un ángulo, o cuando se conoce el ángulo y uno de esos lados. Sí, profe. Ese era el último tema, ¿no? Ok. Cuando se conoce ángulo y uno de sus lados. Y decía que debo de observar primero el recorrido angular. Hagamos de cuenta que el recorrido angular se encuentra en el vértice B, C, T. El recorrido angular se encuentra en el vértice B. Y va a valer 23 grados. Y me dice que conozco uno de sus lados, puede ser cualquier lado de este triángulo. Voy a terminar que abajo vale 27 metros. Si usted conoce el recorrido angular y conoce solamente uno de los lados del triángulo, que es lo primero que va a hacer usted. Dígalo, señorita Salazar Tuán. El número que está ahí en el ángulo es 25. 23. 23. A ver, ahora sí. Vamos a la pregunta. Tengo esas dos informaciones. ¿Qué es lo primero que voy a reconocer? La hipotenusa. Ah, a ver. Catetos. Los catetos. Voy a determinar cuál es el cateto opuesto, porque yo ya sé el recorrido angular y el recorrido angular se encuentra en la parte superior del triángulo, arriba, ¿no? Ok. Yo ya sé que la recta inclinada es la hipotenusa. Okay. A simple vista yo ya sé que el segmento que va desde B hasta D es la hipotenusa, es la recta inclinada. Pero cuando a mí me presentan esos cuadritos así, lo primero que yo debo identificar es el cateto opuesto. Tengo que pararme dentro de ese círculo, ahí, dentro de ese recorrido angular, y ese puntito me identifica a mí, que yo estoy dentro de ese ángulo, y como estoy parado dentro de ese ángulo, tengo que apuntar con una flecha. Una flecha. Tengo preparada mi flecha y estoy apuntando hacia el frente. Ok. La punta de la flecha apunta hacia abajo. Entonces, la recta de abajo va a ser el cateto. La recta inclinada. La hipotenusa. El otro cateto o la otra recta. ¿Cómo se llama? Cateto adyacente. Cateto adyacente. Okay. 12:41. ¿Qué es lo que se aplica aquí ya a funciones trigonométricas?
Deseo saber cuáles son los dos valores en los lados. Entonces, vamos a ver cuál de ellas me sirve. Solamente con referente a los dos valores. Recorrido angular y el cateto opuesto. Pero me dice, vamos a calcular primero 1. Calcular la hipotenusa. Okay. Si me quiere calcular la hipotenusa, vamos a poner las tres fórmulas. Seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pregunta. De acuerdo a la información del triángulo, tengo cateto opuesto, recorrido angular. ¿Cuál de esas tres fórmulas, cuál de esas tres fórmulas va a elegir usted para calcular la hipotenusa? Sí. El sin. El seno, ¿no? Ok. Seno. Las otras dos fórmulas, no. Sí. Okay. Una vez que yo reconozco cuál es la fórmula, replanteo la fórmula. Porque me dice sin el recorrido angular va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. Okay. Y luego ya reemplazo, ¿no? Sin de X vale 23. Me pide calcular la hipotenusa. El cateto opuesto, si lo conozco, vale 27. Sobre la hipotenusa. La variable que deseo averiguar está en el denominador. Hago intercambio de variables, ¿no? Lo que está a la izquierda pasa a dividir. Lo que está dividiendo pasa a la izquierda. Y me quedaría de la siguiente forma. Hipotenusa es igual a 27 dividido para sin de 23. Y la hipotenusa va a valer 4. Sobre 69.10. Y le agrego la magnitud con la cual estoy trabajando, que es metro. Y luego me dice el segundo punto. Calcular el lado adyacente. Me dice calcular el lado adyacente conociendo el opuesto. ¿Cuál de las tres fórmulas voy a utilizar? Sí, me dice el opuesto sobre la hipotenusa, pero esa ya la acabé de emplear. Pues seno es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y tangente va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Bueno. ¿Cuál de las tres fórmulas van a utilizar ahí? Cos. Cos. ¿Por qué cos? Tan. Será tangente. Tangente. Recuerde que el valor calculado ahorita
es de la hipotenusa. 69.10 metros. Pero ese valor que yo he calculado recién, no lo puedo emplear para calcular los lados que faltan. No lo puedo. Solamente se debe trabajar con los datos que te plantea este triangulito. Ese triángulo. Mucho ojo en eso. Entonces, la fórmula que van a utilizar ustedes es la fórmula de tangente, ¿no? Tangente me dice cateto opuesto sobre adyacente. Replanteo esa fórmula y dice tangente del recorrido angular es igual al opuesto sobre el adyacente. Tangente del recorrido angular vale 23, es igual a al opuesto que vale 27 sobre el cateto adyacente. Y observe que la fórmula también, el valor que yo deseo calcular se encuentra en el denominador. Por lo tanto, lo envío al lado izquierdo y lo que está al lado izquierdo pasa a dividir. Entonces me quedaría adyacente es igual a 27 sobre tangente de 23 grados. Y obtengo el valor de adyacente va a valer 63.61 metros. Voy a mi triángulo y como es un valor que acabo de calcular, le cambio de color de pluma. 63.61 metros. Y como me pide calcular ángulos internos, ya conozco a dos. Si me piden calcular ángulo interno, ya le he enseñado las dos formas como lo pueden hacer. A través de fórmulas trigonométricas o simplemente, como ya tienen un ángulo, y ustedes ya saben que si hay dos lados de ese triángulo, ese ángulo recto, ¿cuánto grado tiene? 90 grados. 90 grados. Ya conoce a dos, ¿no? 23, 90. Y dice la regla, los ángulos internos son igual a 180 grados. ¿Okay? Y eso es igual a la sumatoria de los ángulos internos. ¿Cómo me quedaría la fórmula? Más sencillita, más fácil. No estamos utilizando fórmulas trigonométricas. Sumatoria de ángulos totales es igual al ángulo de B más el ángulo de C más el ángulo de D. Puedo utilizar ya conociendo esa información. Si yo en el ejercicio le pida
obtenga el ángulo bajo funciones trigonométricas, ahí sí, ustedes ya también saben cómo determinar eso. Una vez conociendo los lados faltantes, ¿no? Ahí sí ya se le hace más fácil. Sumatoria A. Dice que la sumatoria de los ángulos internos totales son igual a 180 grados y eso es igual a la sumatoria de los ángulos internos. El ángulo de B vale 23, más el ángulo de C vale 90 grados, más el ángulo de D, que es este de acá, todos lo conozco. Hay dos coeficientes numéricos que están al lado derecho del igual. Pues lamentablemente lo envío al lado izquierdo con signo cambiado. Y eso me permite a mí entablar una diferencia. 180 menos 23 menos 90. Y de esa forma obtengo el ángulo de D. Entonces digo que el ángulo de D va a valer ¿cuánto? 67 grados. 67 grados. Ahora, si usted quiere trabajar por polo, bueno, como estamos haciendo repaso, te sirve de muchísimo. Y aproveche, porque ya el próximo año que está bachillerato, pasa que usted ya ha visto todo esto y se le va a hacer fácil la materia de física. Crea. Materia matemática también se ve esta de aquí. Si usted lo quiere determinar, este ángulo que está aquí, usted ha trabajado primero de esa forma, ¿qué es lo que va a hacer? Usted va a coger nuevamente ese triángulo, lo va a graficar nuevamente para obtener el ángulo de él. Determinación del ángulo del vértice D. O voy a determinar ese ángulo, vuelvo a hacer la gráfica. Y así se acostumbra a tener una buena presentación en sus trabajos. Vértice B, vértice C, vértice D. Le pide que calcule este ángulo conociendo un ángulo interno. 23 grados, 90 grados y hipotenusa. 69.10. Cateto adyacente. Vale 63.61 metros. Ah, no. Aquí no hay que poner cateto adyacente. La recta inclinada sí la reconozco. Solamente los numeritos. 63.61 y el lado abajo vale 27 metros. Ahora sí. Hago reconocimiento otra vez de cuál es el cateto opuesto. Como voy a calcular el ángulo de D, que no lo conozco, trazo una flecha en contrario. Identifico que ahora el 63.61 va a ser el cateto opuesto. Y el valor que estaba abajo como cateto opuesto ahora se transforma en cateto adyacente.
y la recta inclinada que comienza desde el vértice B hasta D es la hipotenusa. Una vez que usted ya tiene eso, usted puede trabajar con cualquiera de las tres fórmulas de funciones trigonométricas. Con una que me calcule va, no le estoy pidiendo más. Puede trabajar con la fórmula de seno. Y seno me dice que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Con cualquiera de las tres fórmulas que usted quiera trabajar, y calcule el ángulo que falta, para mí está bien hecho el ejercicio. Para mí está excelentemente el trabajo. Okay. Y me dice, cateto opuesto, se utiliza la fórmula de seno, vale 63.61. La hipotenusa, 69.10. El valor de esa división va a valer ¿cuánto? 63.61 sobre 69.10. Sale a 0.9205. 0.9205. ¿Qué vamos a saber después que aplicamos? Pues, aplicamos la inversa. Y la inversa consiste en shift, clic el seno, y le va a quedar sin a la menos 1 de 0.9205. Y el ángulo del vértice D va a ser igual a ¿cuánto? 66.99. A ver, sería, tengo lo siguiente. Ahí sí sucede algo. 66.999. ¿Sí o no? Así está la respuesta en su calculadora. ¿Pero qué sucede si yo redondeo un valor de esto? Hagamos la suma por acá. Tengo 66.999. Recuerden, si el tercer dígito es mayor a 5 o igual a 5, te va a agregar una unidad al segundo dígito. Entonces, más 0.01. Veamos qué sucede en esa suma. 9 más 1, 10. Llevó 1. 9 más 1 que yo, 10. Llevó 1 todavía. 6 más 1 que llevo, 7. 7. Me quedaría 67 grados. 0. 67 grados redondía. Ah, así lo bueno. Entonces digo que el recorrido angular del vértice T, el ángulo del vértice D, va a ser de 67 grados. Ok. Y es lo que tenemos calculado a través de la sumatoria. 67 grados. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Consulta? No, profe. Una consulta, una pregunta. No le he dado todavía... resolución de triángulo rectángulo cuando se conocen dos lados. A ver, tú, señorita Frederick, ayúdame con eso. Sí, profe. ¿Sí le da? Bueno, es que no sé, no tengo grupo de ustedes de WhatsApp.
Consulta, ¿tienen grupo de WhatsApp ustedes creado por el curso? Sí, profesor. Sí. Sí, tienen. Oh, wow. ¿Quién es la administradora del grupo? La Anabela. No, pero de los cadetes, ¿quién administra el grupo? Anabela lo administra. Anabela, ¿cierto? ¿Usted es la administradora del grupo? Sí, pero... Ay, ay, ay. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Usted sí tiene mi número, ¿no, Anabela? Sí, ya. Profesor. Hagamos una cosa. Vamos a reforzar bien estos estudios de ciencias experimentales para que usted esté papelito, perito, que se le haga facilito en las lecciones. ¿Qué le parece si trabajamos el día de mañana, viernes, después de clase? 2 de la tarde. Profe, ya estamos jueves. ¿Ande? Mañana ya. Mañana estamos jueves. Por eso. Después de la tarde, después de que ya terminan todas las clases. No sé. O si no, el día sábado. O si no, el día sábado. Estamos libres. Ya, entonces el día jueves. 2 de la tarde. Sí. Ok, listo entonces. Yo le envío el link a usted, señorita Anabela, y usted lo comparte al grupo. ¿Ya? Ok, listo entonces. Por las actividades que usted dijo que tengo que enviar, le mando por WhatsApp. A ver, que alguien me estaba hablando. También es al WhatsApp, pero... Ah, ya, ok. Ya le voy a anotar. Profesor, usted nos va a enviar un link. ¿O hay que entrar por la misma clase? No, yo le envío el link por el grupo. Yo por eso le digo, ya le envío a Anabela. Me dice que sí tiene grupo de WhatsApp el curso. Entonces tiene que estar la mayor parte de estudiantes dentro de ese grupo. Entonces yo le comparto a la señorita Anabela y ella le se encarga de enviar el link al grupo de WhatsApp. ¿Okay? Listo. Entonces, este es mi número por si acaso, 098-505-6000, 098-505-6000, triple 0 al final. Número de lotería, ¿no? Preguntas hasta ahí, chicos. Si no, ya nos despedimos, ya son 1 hora clase completa, ya le hemos dado, ya hemos desbaratado el cerebro. Profe, eso hay que pasarlo, lo que nos hizo trabajar hoy. Claro, eso tiene que estar pasadito en su cuaderno porque eso le sirve de orientación, hijo. Créalo, usted tiene un cuaderno bien organizado, usted lo deja guardado como archivo al próximo año a otro nivel y se topa con un ejercicio de esos, entonces usted tiene guardado eso en su cajonera o lo tiene bien protegido bajo llave, un tesoro escondido. ¿Qué es lo que hace? Como profe, ¿qué hay que enviar hoy hasta las 5 de la tarde? ¿Qué cosa? No sé, hay una clase. Ah, ya. Es que, mire, yo empezaba a trabajar ejercicio y iba a ser calificado, ¿no? Ya voy a eliminar eso de ahí. Ya, pero... Lo que pasa es que todo ha sido como un refuerzo de todo lo que hemos visto, para que todo esté a la par, ¿ya? Entonces ya voy a corregir eso. No se preocupe. Muchas gracias por avisar. Ok, listo, chicos. Nos despedimos. Te va excelente tarde. Hasta luego. Chao. Profe. Dígame. Chao, profe.
Bueno, hasta luego.